Dios. Nos da el tamaño para poder nosotros fabricar un muñón con espacios ideales para después poder hacer la corona. Entonces este pilar tenemos que modificar, se puede desgastar y agregar con cera para darle su espacio ideal.
La obra entonces lleva la corona, que es una corona cera, en el que en la parte blanca corresponde al núcleo de circonio, que se ha digitalizado, ¿cierto? Que han dado a Estados Unidos o a Suecia, se corresponde y llega a este núcleo de circonio sobre el que se realiza o se talla la cerámica, que en este caso es cerámica no el rondo. Esta es una corona atornillada, quiere decir que el tornillo atraviesa el cuerpo de la corona y va entonces a anillarse al hilo interno que a su vez tiene el implante. Y aquí aparece la conexión interna. El implante que utilizamos aquí es un implante Novel Active que tiene conexión interna. Entonces por eso aparece este segmento interno que engancha la conexión interna del implante. Entonces vamos a instalar la corona. Quitamos esto, vamos a ubicar, vamos a engancharla dentro del hexágono y ahí ya la corona no rota. Eso significa que capturó el hexágono interno que tiene el implante. Como confirmamos que el implante está osificado, uno de los pasos definitivos o para anclar en forma definitiva, ¿verdad?, es darle el torque final a la misma. Y en este caso es un torque de 35 N. En esto utilizamos un torquímetro manual que cae 35 N. Y la corona queda firmemente, ¿cierto?, atornillada para el implante. Y aquí se observa entonces la entrada del tornillo y una tapa entonces de cerámica atornillada. Una vez que controlemos la oclusión y controlemos la salud de los tejidos blandos, entonces esta porción se va a sellar en forma de cerámica. Este sería el resultado final.